Most of the fresh usable water in the world is in the ground, but most of the water that's available to us is surface water, and it's extremely important that we understand the interactions between surface water and groundwater so we know how to properly manage these resources. Argentina es un país que tiene una muy buena cantidad de agua disponible por habitante, pero ese agua está distribuida en forma muy desigual en todo el país. Isotope hydrology uses environmental isotopes to trace the origin and movement of water within the hydrological cycle. All natural waters have different isotopic composition, so we use this isotope composition as the fingerprints of water. And this is key to help us assess the quality, quantity and sustainability of the freshwater resource. Podemos conocer con mucho mejor detalle las cuencas y sus aguas subterráneas para que los gestores del recurso agua puedan tomar decisiones acertadas y hacer un buen uso del recurso.